Muy buenas noches, El Salvador, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro programa de Ciclismo Total y Más. Es importante pues que para todos nosotros que usted esté en nuestra compañía, así que poco a poco compártale para que tengamos lo más importante del deporte nacional e internacional. Así que hoy tenemos como siempre pues un excelente invitado, un hombre que no es que nos haya fallado, porque simple y sencillamente celebró el Día del Padre como se debe allá en su hermosa Guatemala. Bienvenido, Robin. Bienvenido. Buenas noches. Saludos, mi querido Manuel. Qué alegre estar en tu compañía nuevamente. ¿Se oye o no? Sí, estamos. Ok, súper. No digo lamentablemente, pero me tocó ser el centro de la celebración la semana pasada y andaba con mi hijo celebrando. Excelente. Y pues, ni modo, perdiste. Prioridades en la vida. Bueno, Robin, buenas noches. ¿Qué tal estuvo? ¿Tenemos algo de lo que pasó en Guatemala en el Campeonato Nacional de Contrarreloj? Sí, pues sigue el reinado de Manuel Rodas en la crono. Así vio. Nadie le pudo pues sacar delantera. De hecho, Manuel Rodas ha estado ya por más de una cuarta parte de su vida siendo campeón nacional de ruta. Prácticamente, es el eterno ganador, ¿verdad? Manuel Rodas, es eterno. Sí, mira, yo creo que la particularidad que tiene Manuel Rodas y su ventaja en la contrarreloj es que es una carrera individual, el uno contra uno mismo, hacer su mejor tiempo. Nadie puede decir cualquier cosa. Ahí simplemente Manuel Rodas es el mejor en la especialidad de la crono y no hay otra cosa que se pueda decir. Es el mejor. Nadie, es imbatible por ahora Manuel Rodas. Me imagino yo, creo que por la naturaleza, en algún momento los años empezarán ya a pesar y la juventud de los contrincantes. Lastimosamente Sergio Chumil no pudo estar para defender el subcampeonato que ganó el año pasado, es el subcampeón, porque tiene compromisos en España con el equipo Lominos Cortizo. Pero en segundo lugar este año quedó Mardoqueo Vázquez, el campeón vigente de Vuelta a Guatemala. Me parece que, para como conocemos a Mardoqueo, que es un gran escalador, la última parte de la crono le favoreció para ubicarse en segundo lugar en la crono. Pero la diferencia que le sacó Manuel Rodas a Mardoqueo y al resto de competidores, definitivamente el terreno plano fue clave para Manuel Rodas para triunfar en la contrarreloj. Excelente, entonces déjame contar que nosotros tuvimos campeonato nacional también de contrarreloj. Los élites hicieron 39.3 kilómetros, las otras categorías hicieron un poco menos de 24 kilómetros, así que te voy a decir que la categoría élite fue ganada por Raúl Monroy, el santaneco, bueno, podium completamente santaneco, ¿verdad? Con un tiempo de 55.05, 555 la fracción, seguido de Gregory Guardado, él es un ciclista pues que se ha desarrollado en Guatemala su carrera, y Brian Mendoza fue tercero con 55.47. La categoría élite femenino fue ganada por Shauki Chi, Zeni Estrada fue segundo, y Madeline Mendoza se queda en la tercera posición. La categoría sub-23 masculino fue ganado por Fernando Sánchez, seguido de José Mendoza y Luciano Benanzi, mientras que la categoría junior fue dominada por Melvin Menéndez del equipo Alerta, seguido de Carlos Granado del equipo Alerta y Rodrigo Portillo, los tres del equipo Alerta, lo mismo que Fernando Sánchez, también es del equipo Alerta, y Raúl Monroy pues que es santaneco y creo que corre para el equipo City by Santana. Así que este es el podium de los ganadores de lo que hemos tenido, mi estimado. Ahora, mi estimado Robin, ¿qué se tiene Guatemala para la competencia de ruta, la en línea? ¿Es este domingo? Mañana sábado compite en las categorías femeninas, élite, sub-23 y las juveniles. Muy bien. Y el domingo, élite, varonil, sub-23. El domingo. Mira, Robin, te interrumpo. Si escuchan unos truenos, mira, aquí en El Salvador han estado cayendo unas tormentas que ha colapsado casi en un 80% el sistema hidráulico de nuestro país. O sea, están cayendo unas tormentas terribles como nunca. Así que por si escuchan los truenos es al fondo. Así que sigue, Ronen. Sí, ¿cómo se viene? Aquí vas a escuchar truenos, vas a escuchar bocinazos, vas a escuchar perros,
Pero así somos. Algún día tendremos un estudio de televisión de aquellos bárbaros y vamos a tener una transmisión impresionante. Excelente, Rodri. Entonces, ¿qué se tiene Guatemala para la ruta? Mañana corren las categorías menores. Mañana corren las menores y las categorías femeninas, élite femenina y sub-23. Yo me atrevo a decirte que en la femenina, Gaby Soto, indiscutible. Pero la carretera pone a todos en su lugar y la que mande la línea de meta. Cualquier cosa puede pasar. Ok. Un pinchazo, una cadena rota, una caída, un desayuno que indigeste a una de las corredoras, cualquier cosa. Pero las posibilidades están para Gaby Soto. Acuérdate que Gaby Soto acaba de pasar prácticamente un mes entrenando en Colombia, participó en la Vuelta Sur, hizo muy buen papel, creo que quedó en sexto lugar Gaby Soto allá, entre colombianas. Hizo muy buen papel, sí. Yo creo que es la mejor carta guatemalteca, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, de ahí, pues el resto del podio tendrá que estar también gente del equipo Macizo Cordelsa, que es de donde pertenece Gaby Soto también. De hecho, el equipo Macizo Cordelsa se consiguió a las mejores cartas nacionales para el ciclismo femenino, aunque las niñas de las asociaciones departamentales de San Marcos, de Quetzaltenango, de Sololá, también tienen patojas que corren muy bien, que podrían dar una sorpresa, pero creo yo que para llegarle al nivel de Gaby Soto falta un poquito más, pero es parte del proceso. Para mí, esperamos, creemos que vamos a ver nuevamente a Gaby Soto vestida como campeona nacional. Va tras los pasos de Manuel Rodas en la crono, porque pues ya ves. Excelente. Sí. Mira, vamos a saludar a Miguel Varías, al Pollo Ronco, mi estimado Pollo Ronco. Saludos también a Romeo Zelaya, a Naruto Calderón, mi estimada Anita, y a toda la gente pues, que están en estos instantes conectados. Bueno, yo te cuento rápidamente. Aquí el domingo se van a disputar pues solamente las categorías la Junior, Sub-23 y Elite, tanto en femenino como en masculino. ¿A todos el mismo día? Sí, todos el mismo día y me imagino que van a compartir en dos grupos, porque el primer grupo, donde va la categoría Elite, Sub-23 y Junior masculino, estos van salen de nuevo Cuscatlán, es un pueblito que está en las afueras de San Salvador. Van a tomar la carretera del Puerto de la Libertad, van a descender el puerto, luego van a tomar hacia Zacatecoluca, donde va a estar el retorno, y a regresar van a tener que escalar cerca de 26 kilómetros, una cuesta muy fuerte, o sea que este campeonato nacional va a ser para escaladores y van a terminar en Nuevo Cuscatlán. Así que esto es lo que vamos a tener el próximo fin de semana, el campeonato nacional de ruta, donde pues esperemos que ojalá, mira, el problema que yo veo, Robin, que yo creo que es casi exactamente calcado Guatemala, es que los domingos por lo general hay mucho tráfico. Sí. Han escogido una carretera que baja hacia el Puerto de la Libertad, hacia Sioux City, y estas carreteras los domingos están siendo bien transitadas. Yo creo que ese realmente no es el problema. El problema se da en el litoral, donde es una carretera llena de con muchos furgones. Tiene mucho tráfico fuerte la carretera, así que yo a mí sinceramente de acá le digo, le pido, hago oraciones para que los buenos amigos pues del transporte pesado nos puedan estar apoyando en el sentido de que tienen que respetar un poco, esto es una vez al año el campeonato nacional. ¿No, y se no están haciendo carreteras completamente allá para el campeonato nacional? Exacto, es una carretera muy transitada. ¿Está abierta la carretera? Sí, están muy buenas las carreteras. Hemos tenido realmente el paño asfáltico excelente. Así que Miguel Cuellar, saludo de Danilo Fuentes hasta Quetzaltepeque. Vanesita Serrano, también usted, belleza. Saludos ahí que estamos esperando un próximo gran ciclista. Vanesita Serrano, que siga bien. Entonces, Ronnie, ¿cuáles son tus pronósticos para el campeonato nacional en masculino? En masculino está bien difícil porque Julajú está a defender el campeonato. Está pegándole duro. Trae la experiencia de haber corrido con Brian Ríos en Colombia, fueron a la Vuelta a Colombia. Ah, están. Y lograron en la sexta etapa, me parece, lograron el 2-3 en la etapa, en un sprint cerrado. No fue una etapa en la que le sacaran una ventaja, no, pelearon sprint con el colombiano que les ganó y traen un buen fogueo.
Pero creería yo que Mardoqueo Vázquez es una carta fuerte para el campeonato nacional el domingo. Brian Ríos destaca más, diría yo, en terreno plano, aunque de repente se puede defender subiendo, pero yo lo veo más en terreno plano. Creo yo que lo veo un poco más difícil para Brian. Brian podría ir protagonizando alguna fuga o algo por el estilo, pero creo yo que entre Hulahú, Canastú, Mardoqueo Vázquez, por ahí podría de repente meterse también Manuel Rodas de Decorabaños. Esas creo que podrían ser las cartas para el domingo en élite masculino. Bueno, entonces tenemos que también un saludo a Danilo Fuentes. Se nos escucha cortado, dice a mí, creo que he tenido problemas. Danilo, reportame señal, por favor, a ver, porque tuve que quitar el audífono. Así que Vanessa nos dice que fue la etapa número 6 en Colombia donde sobresalieron los guatemaltecos. Me parece que sí. Estoy hablando con datos de memoria nada más, pero Sí, podemos así fue. ubicarlo. Sí, Así que está ahí. se está confirmando el dato. Juan Luis González Álvarez, a nuestro buen amigo Juan Luis González, mira, nos está viendo Saludos Juan hasta Luis. Nicaragua. Un abrazo, Juan Luis. Mira, Juan Luis es nicaragüense jacarandoso, pero él lleva su Guatemala. Hace poco lo estuve viendo y no sabía que él estuvo aquí en los Juegos Centroamericanos con una gran actuación de Marlon Paniagua. Se llevaron 8 medallas del velódromo en esa oportunidad. Marlon Paniagua ganó todo. Fue un ciclista que realmente, y vimos fotos de nuestro buen amigo Juan Luis González, que estuvo aquí en El Salvador y estaba en la delegación guatemalteca. Así que saludos, Luisito, sabe que compartimos todos. Santos Uribe también saludos. Jorge Llanes, saludos. Alberto Estrada, mi estimado amigo, que también es educador de perros. Así que saludos a todos pues, que poco a poco se están acercando a esta transmisión. Mira, aquí vamos a tener un final, yo diría que cardíaco. Hizo sexto en el Campeonato Nacional de Contrarreloj, Vladimir Orellana, que tú me lo mencionaste, corrió la Sí. élite y me imagino que va en la élite. Ojo, van a tener que ascender desde el Puerto de la Libertad hasta Nuevo Cuscatlán. Luego hay una gran bajada, un gran descenso y termina pues en una planada. Vamos a ver, sinceramente va a ser para escaladores, sobre todo pues van a tratar de que te plantea el terreno llano, que va a ser más del que más del 70% de la carrera se va a desarrollar en terreno llano, siendo el último 30% de gradiente bastante a considerar. Vamos por gradientes entre 8, 9, 10 de gradientes en ese ascenso, es bastante fuerte. Hay unas partes que baja, tal vez hay descansos, pero la carretera al Puerto de la Libertad van a ascender cerca de 1000 metros, por lo menos de ganancia en los últimos 20 kilómetros. Van a tener realmente, es muy fuerte el ascenso de este próximo fin de semana, que se van a desarrollar los campeonatos nacionales, pues. Así que yo ¿Cuántos creo que kilómetros aproximadamente van a ser el domingo? son más de 120. Son más de 120 kilómetros, y los últimos son de ascenso. Ahorita me agarras en curva con el dato, pero sí. Ah, bueno, aquí lo tengo, permíteme, aquí lo vamos a ver. Así que gracias a todos ustedes, pues, que nos están sintonizando. Vamos a ver, aquí tenemos el primer grupo, uno, van las categorías élite y sub-23. Ellos salen de Nuevo Cuatlán, La Libertad, San Luis Talpa, Zacate, Retorno, y San Luis Talpa, Libertad, Nuevo Cuscatlán. No nos ponen la distancia, hombre, qué lástima. Bueno, Lástima acá que van no. a ser 180 kilómetros del Campeonato Nacional. Y aquí Salen van de a San ser. Lucas, van a salir de San Lucas para Antigua Guatemala, luego hacia el Tejar. Ajá, ahí van a hacer el circuito, el tradicional circuito del Tejar, al final. No va a ser el recorrido que se ha hecho en los últimos años por el problema que ha habido por el invierno tan pesado que ha caído en Guatemala. A muchas carreteras están con algunos problemas, ha habido deslaves, derrumbes y situaciones que podrían poner en riesgo a los ciclistas si pasan por donde se ha hecho el campeonato tradicionalmente, por lo menos en los recientes años. Y ahora van a agarrar entonces para Occidente carreteras donde no ha habido pues, prácticamente situaciones de riesgo por ahora, y ahí definió la Federación de Ciclismo que estaría haciendo pues, el recorrido del Campeonato Nacional de Ruta. Pero sí van a ser 180 kilómetros los que van a recorrer los patojos. Yo ya les digo patojos, ¿verdad? Porque a la par mía sí se ven, pero sí, 180 kilómetros estarán haciendo.
Excelente, Rodri. Vamos a ir a. Vamos a ver un videito, así rápido, de un poco de lo que se nos viene poco dentro de menos de 8 días. ¿Cuánto falta para que arranque? Pues en Copenhague, la edición 109 del Tour de Francia. Fíjate que yo tuve la oportunidad de estar en esa zona de Copenhague y me dejó algunos sinsabores porque vi una zona muy como desértica, como de tundra, pero me imagino que los van a tirar del lado donde está la montaña, porque es media montaña, son Países Bajos, pero van a arrancar, realmente van a tener un par de tachuelas. Veamos un poco la historia que nos habla del ciclismo, veamos. Saldría Canarias, que ha sido otra de las grandes animadoras de la natación española. Como muchos saben, la bicicleta tuvo su antecedente más próximo en el celerífero, que inventó en 1790 el francés Sigvac. Era una especie de biciclo sobre el que se cabalgaba andando a zancadas. Más tarde el cerrajero Michaud le puso pedales y nació el velocípedo. La Unión Velocipédica se funda en España en 1896. De esta fecha data la presente fotografía que nos presenta al velocipedista catalán Abadal. Este es Ricardo Minué, el primer campeón de España en pista fotografiado también en el siglo pasado. El primer campeonato nacional celebrado en nuestro país tuvo lugar en Ávila en 1897. En 1911 tiene lugar la primera Vuelta a España, competición que alcanzó desde aquel momento la máxima popularidad. He aquí a los corredores al momento de la salida en Sarriá. Recoge esta fotografía hecha en Santander en el año 1916 la salida de los corredores que tomaron parte aquel año en la carrera nacional disputándose el premio del rey. De aquel mismo año es esta otra foto obtenida momentos antes de la salida para el campeonato de Andalucía. Participaron en él los señores Legia, González, Juste y Carballo. Esta otra imagen registra una prueba ciclista llevada a cabo en La Coruña aquel mismo año de 1916. Y este es el jurado de una carrera celebrada en Vigo, también en el 16. La afición se incrementa cada día en nuestro país. Surgen clubes, competiciones y torneos y van destacándose nombres entre la masa cada vez mayor de cultivadores del ciclismo. Presenta esta foto una buena muestra de la ya pujante afición al ciclismo en España, una caravana de seguidores de las pruebas velocipédicas. Y aquí tienen ustedes el estado en que quedaban unos y otros después de alcanzar la meta. Comienzan también en España los entrenamientos para las carreras en pista. Los participantes en estas pruebas estaban animados por un público reducido pero fiel. Sus cuidadores ponían, como puede observarse, un gran entusiasmo en su tarea. El Madrid de 1923 celebra grandes pruebas deportivas. Aquí, la salida de la carrera Madrid-Santander. Telmo García es el ganador en noviembre de 1924 de la prueba Sevilla-Cádiz-Sevilla. Aparece aquí Yermo acompañado de su preparador Serdán, entrenándose para los campeonatos del mundo que habrían de celebrarse en 1926 en Milán. Este es Salvador Cardona, que ganó en el Tour francés de 1929 la etapa Bayona-Luchon. El gran Vicente Trueba aparece aquí subiendo el Galibier en 1934. Trueba nos habla hoy de aquellos ya románticos años del ciclismo español. ¿Cuándo y por qué empezó usted a correr? Pues empezó mi hermano mayor que yo a correr así y ya me llevaba con él, ¿no? Él fue a la Vuelta al País Vasco también y ya yo fui a verlos correr y fue por lo que me animé a correr, ¿no? ¿En qué años aproximadamente? Pues hacia el 24, así fue. ¿Y quién cree usted que eran entonces los mejores ciclistas? Pues de España pues estaba Otero, Mució, Juan de Juan, Montéis y ya empezaba Cañardo también con ellos. ¿Qué diferencias ve usted entre el ciclismo de entonces y el de ahora en los aspectos técnico y económico? Pues en el económico era, pues para el hombre que se destacaba, pues no era duro, pero para el segundo ya
perdía dinero, no tenía nada que... ¿Se ganaba más dinero entonces que ahora? Pues yo creo que yo compré más los contratos el año ya 32 y 33, tanto más que cobraban ahora, lo de ahora. ¿Y en el aspecto técnico? ¿Hay mucha diferencia entre las máquinas de entonces y las actuales? Pues hay la diferencia que antes solo llevábamos una velocidad y ahora llevan 8, ¿no? Ahora, en la cosa de bicicleta, pues no es tampoco una cosa exagerada. Sí que en la cosa de tubular, antes llevábamos 500 gramos por tubular y ahora llevan hasta 180 gramos. En cuanto a la preparación, acompañamiento de coche taller, masajista, cuidador, etcétera, también entonces se tenía... Había los equipos en el extranjero que sí, que llevaban los tal como el Alcyon, y esos pues iban bien. Ahora, en la Vuelta a Francia, los que corrían en equipo pues también llevaban algo de... No como ahora, vamos, eso no... ni hablar tampoco, ¿no? ¿Y el ciclismo ahora, en España? En turista Routier, como yo corrí 2 años, el 32 y 33, pues no llevábamos derecho ni pagándolo a llevar el masajista ni mecánico. Por consiguiente, corríamos sin nada de eso. Un estupendo ciclista que se distinguió en las etapas montañeras de la Vuelta a Francia fue Federico Ezquerra. Los hermanos Ricardo y Luciano Montero fueron también dos grandes corredores. El menor de ellos, Luciano, se clasificó en 1935 en segundo lugar en los campeonatos del mundo. Aquí vemos a Escuriet, otro campeón español de los años 30. El ciclista de la izquierda es Cepeda, que murió en la Vuelta a Francia de 1935. Aquí lo vemos meses antes de su muerte trabajando en su taller. Aunque ya en 1933 Vicente Trueba se había proclamado rey de la montaña en el Tour, no puede decirse que el equipo español estuviese perfectamente representado hasta 1935. Aquí tenemos a los componentes de este año: Ezquerra, Cañardó, Vicente Trueba, Prior, Álvarez, Ainge, Cardona y Figueras. La prensa de 1935 publicó esta foto. El pie decía: Vicente Trueba, la pulga de Torrelavega, acaba de comprarse este flamante coche. Otro fenómeno de nuestro ciclismo, Julián Berrendero, vencedor de la montaña en la Vuelta a Francia de 1936. La primera Vuelta a España fue organizada en 1935 por el diario madrileño Informaciones. Tuvo gran brillantez y cubrió un itinerario muy completo. La competición constaba de 14 etapas, que refleja este recorrido. Y aquí varias imágenes de la competición. En esta prueba se distinguió notablemente Mariano Cañardó, que aparece en esta foto en una etapa victoriosa de la dura Vuelta a Cataluña. En la etapa 1932-1936 se reveló como extraordinario velocista el catalán Juan Plans, que fue, dicho sea de paso, 8 veces campeón de España de velocidad. El juego de pelota es uno de los deportes de más tradición y antigüedad en nuestro país. Hay citas que revelan la práctica de esta actividad. Muy bien, ahí teníamos, qué interesantes datos los que daba. Y qué sí. Momento, porque parece que yo no había visto el documental y me parece bien interesante porque te habla de Vuelta a España y te habla del Tour de Francia, porque han tenido mucha alternancia entre corredores españoles y franceses. Bueno, que desde Ginol no gana un francés el Tour, ¿verdad? 37 años son. Es más fácil que los españoles ya hayan ganado el Tour con Carlos Sastre, se los quitaron a ¿cómo se llama? El corredor este que hoy está narrando con Eurosport, ¿cómo se llama? El español, hombre, que le quitaron los Tours. Alberto Contador, exactamente, me había olvidado. Y ayer, por cierto, mañana vamos a ver transmisión de Eurosport porque
se están disputando en todo el mundo los campeonatos mundiales de contrarreloj, fueron la semana pasada, y este fin de semana pues se van a disputar los campeonatos nacionales de ruta. Luego viene la BMX, saludo a Gerardo Peña también, saludo a Fernando Ponce Tololo, mi amigo Herbert Fernando Osorio. Dice Miguel Varías que ahorita está el congreso técnico de la Federación Salvadoreña de Ciclismo para los campeonatos nacionales de ruta. También nos dice Vanessa Serrano, nos dice que ella piensa que Vladi, Charlie y Cebada son los que suben y que tal vez los que podrían dar el campanazo este próximo domingo, donde de plano vamos a ver los escaladores, ¿verdad? Bueno, vamos voto a ver por Vladimir. Vladi, yo también voy, fíjate que me llegaría que el viejito, porque sí. Vladi es un hombre que se ha dedicado, es un hombre de familia, de ciclismo, y aunque tuvo un episodio muy difícil a principio del año, Vladi, un problema bastante personal que tuvo, pero ya salió y superó, y creo que por eso me encantaría que Vladi sellara su honestidad y todo por lo que pasó, pues con una victoria de campeón nacional, para dejar en claro pues que no en ningún momento se le pudo tachar de delincuente, sino que de un ciclista, ¿verdad? Así que Charlie, nuestro buen amigo Vladimir Orellana, ojalá que le hacemos votos. Ojo, porque también está Brandon Rodríguez, porque acordate que aquí va a ir sub-23 y Brandon sube bien, ha estado entrenando en Guatemala, estuvo vuelta a Costa Rica, en Colombia. En fin, vamos a ver qué depara este próximo fin de semana. Mi estimado Robin, hoy los programas los vamos a hacer únicamente de 30 minutos, porque sentimos que si nos extendemos mucho como que nos cortan más. Así que nos despedimos, vamos a quedarnos con un videito después de esto, pero muchas gracias Robin por estar aquí. Es un gusto acompañarte, gracias. Y sobre todo de compartir esa información para que nuestros países pues siempre sean aliados, hombre. Si El Salvador y Guatemala siempre hemos sido unos grandes aliados, hombre. Así que nosotros tenemos que volver por ese camino. Robin, buenas noches, un abrazo hasta tu bella Guatemala y nos sintonizamos el próximo viernes, ¿te parece? Dios te bendiga, un saludo a todos, gracias. Vale pues, cuídense, muchas gracias, teníamos ahí a Robin Martínez, que nos está pues colaborando, hemos sido colegas de mucho tiempo y siempre hemos pues compartido ideas, experiencias, así que a todos pues los que nos sintonizan, muchas gracias. Nos vamos a quedar con este resumen muy importante de lo que ha acontecido precisamente en los campeonatos mundiales de contrarreloj, perdón, campeonatos nacionales de contrarreloj. Quedémonos con esto y muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Nos despedimos con este video. Hola, hola. ¿Qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles el mejor resumen de los campeonatos nacionales en Europa. Esta vez estamos con la CRI, la contrarreloj individual que se celebra en Bélgica con los monstruos del reloj. Por supuesto, Remco Evenepoel, que ahí está ya calentando en su bicicleta para afrontar este recorrido, donde tendrá rivales como su compañero de equipo Yves Lampaert, que es el actual campeón nacional, Víctor Campanaes de Lotto, Thomas de Gent y el hombre de línea son Laurent Desplat. Así que será una dura lucha de Remco Evenepoel en este torneo nacional de Bélgica. Una crono, señoras y señores, larguita de 34.8 kilómetros en la localidad de Gaveré. Es un sector de Bélgica donde vive Thomas de Gent y donde vive también Víctor Campanaes, los dos hombres de El Lotto que le van a hacer contrapeso al equipo de El Quickstep. Y sí, señor, así es. Precisamente aquí estamos observando a Thomas de Gent pasando por el punto intermedio, 14:28, y el que va a romper los cronómetros aquí es Remco Evenepoel. Evenepoel, ahí está el hombre del Cuídese, 13:31, registrando el mejor tiempo en ese punto de cronometraje, 14 kilómetros. 500 metros, el buen paso de Remco, fíjese usted, supera a Adrien de Venis por 30 segundos, su compañero de equipo, pero bueno, luego pasó Yves Lampaert, que es el actual campeón nacional, y perdió por 3 segundos con Remco. Luego vemos el paso del hombre del Quickstep, que viene de ganar la crono en Suiza, y por el segundo paso también impone el mejor registro. ¿Qué tiempazo? El de Remco Evenepoel, 26:58, aquí tomando esta curva, superando a Frédéric Frison de El Lotto, 1 minuto 12 segundos. ¿Qué diferencia? 1 minuto 12 segundos.
en 26 kilómetros, le quedaban todavía un poquito más de 9 kilómetros. Aquí viene el hombre del loto, Víctor Campanar. Recuerden que todos son belgas, ambos, bueno, estamos en el nacional de crono de este país, que tiene verdaderos especialistas. Aquí viene el paso de Víctor Campanar. Uy, pierde 1:01. Bueno, se ubica segundo en el segundo punto de cronometraje. Viene el actual campeón Yves Lampaert, compañero de Renko, que quiere destronar a su compañero, pero que va, no pudo. 17 segundos perdía en el primer punto de cronometraje por 3. Aquí perdió 14 segundos más. Ahora son 17 segundos. La diferencia tendrá que remontarla en los 9 kilómetros que hacen falta para llegar a línea de meta. Lo vemos difícil, pero es un hombre que puede tener la capacidad. Aquí llega en línea de meta uno de los mejores tiempos del equipo Valonia Bruselas el Sport Vlaanderen. Se trata de Florian Vermeersch. Marcó 5 segundos más que Freddy Frison, que es el líder de la etapa. Aquí lo vemos, el hombre del Lotto Soudal, que está esperando a ver si Renko pues le gana. Evidentemente lo va a superar por los tiempos de cronómetro. Y mire usted cómo Renko Evenepoel ha traspasado a Thomas De Geen. Le llevaba más de 4 minutos, señoras y señores, en la partida, y lo pasó en el recorrido. Y se viene Renko, mis amigos de Costa Ciclismo, por un tiempazo para romper el registro en el final de este Campeonato Nacional de Bélgica, para ser campeón de Bélgica por primera vez en su tercera participación. Había estado en podio en ambos, pero no había podido, señoras y señores. El año pasado compitió, quedó segundo, bueno, debido a que apenas se estaba recuperando de su accidente. Aquí viene otro tiempo importante del Sport, no, pero le llegó Renko, ya llegó Renko, por poco casa aquí al hombre del Sport Vlaanderen. Tiempazo de Renko Evenepoel, tiempazo del hombre del equipo de Bélgica. Aquí lo tenemos, casi alcanza al otro ciclista que tenía delante. Hombre, qué registro tan interesante el de Renko, se lo vamos a presentar. 40-22, casi 2 minutos, 1:58 sobre Frison, y ha superado perfectamente al hombre que tenía el registro en línea de meta. Aquí llega Thomas De Geen con un tiempo anulado, perdiendo más de 4 minutos con Renko Evenepoel. Por supuesto, él lo superó. Viene Víctor Campaneras, atención, se viene el hombre del el Lotto. El tiempo de Campaneras pierde 1:34 con Renko, y se mete en el segundo lugar cuando llega también el actual campeón nacional, que ya no le ganó. Yves Lampaert pierde el título con el compañero de equipo Renko Evenepoel por 37 segundos. La celebración de Renko con Yves Lampaert. Los dos hombres del Quick Step del 1-2 le dejaron al Lotto, que estaba buscando los puntos para la UCI, porque el Lotto está en zona roja de descenso. Quedó tercero con Víctor Campanaes. Aquí tenemos las posiciones: primero Renko Evenepoel 40-22, segundo Lampaert 10-37, Campanaer 1:34, Rune R. Goss del Sport Vlaanderen 1:56, y quinto Freddy Frison del Lotto a 1:51. Señoras y señores, nos metemos ahora con el Campeonato Nacional de Francia, donde estaba la representación de la Arkea con corredores importantes como Thibaut Gornalet, como Kevin Bosquelin, un joven francés, y también estaba presente Loro Pichon. Además, tendría que combatir con ciclistas importantes como Benjamin Thomas, el hombre del Cofidis. Aquí está la partida de Thibaut Gornalet, la esperanza de la Arkea para hacer un podio, con Pierre Latour de el Total Energy, que se está recuperando. También aparece Remy Cabaña del equipo del Quick Step, Bruno Armirai del Groupama, que quería quitarle el título a Benjamin Thomas, que es el actual campeón nacional de Francia, el corredor de Cofidis de la Crono. Matis Louvet, uno de los representantes de la Arkea, que está participando, señoras y señores, pierde 19 segundos en el segundo punto de cronometraje con Nas Peter del AG2R, que marca los mejores tiempos. Pero ya estás arrancando, participando los favoritos para la temporada, para la competencia. Atención, Thibaut Gornalet marcó el segundo mejor tiempo en el punto intermedio, donde lo ganó Kevin Bosquelin, pero Cabaña reventó los cronómetros allí. Igualmente Armirael del equipo del Groupama, que venía con un excelente ritmo, le gana Cabaña por 6 segundos. Y aquí está en el tercer punto último intermedio, el tercero de los puntos intermedios, Thibaut Gornalet marcando el mejor registro con 46-21. Cuando llegue a meta va a ser el mejor tiempo.
Atención, mire cómo Remy Cabaña intenta sobrepasar a Pierre Latour. La diferencia entre la partida de ambos es de 2 minutos. Sin embargo, Cabaña alcanzó al ciclista del Total Energy, que no se deja, no señor. Atención, te viene Thibaut Gornalé por el paso final. Señoras y señores, mejor tiempo el de la Arkea. Mejor tiempo, señoras y señores, 52 minutos, 39 segundos, superando a Nance Peeder de el AG2R. Tiempazo el hombre de la Arkea, por el momento el mejor tiempo, claro, hay que esperar que lleguen los favoritos. Mire lo que le pasó a Benjamín Thomas, por poco se sale de la carretera allí del otro lado. Eso le va a perder tiempito allí. Benjamín Thomas se ve reflejado en el tercer punto intermedio, donde pierde y es tercero en el podio. Llega Remy Cabaña con el mejor registro, ganando la Gornalé, 51-14, señoras y señores. Incluso Pierre Latour le gana al hombre de la Arkea, pierde 1:28 cuando viene Bruno Armirael. Tiempazo del corredor del Grupama, se acerca el nuevo campeón nacional de Francia, 27 segundos menos que Cabaña, y se coloca al frente Benjamín Thomas, que ya se está acercando a la meta, pero ya en estos momentos perdió el título nacional de Francia con Bruno Armirail. Va a perder incluso el segundo lugar. ¿Será que queda en el podio? Sí, le alcanza para el podio a Benjamín Thomas, el hombre del Cofidis, que bueno, no logra la puntuación máxima por el tema de la UCI, pero aquí se mete en el tercer lugar. Primer lugar, Bruno Armirael del Grupama, 50-50. Segundo, Remy Cabaña, a 24 segundos. Benjamín Thomas, a 31. Pierre Latour, a 1:53. Thibaut Gornalé, a 1:58. Kevin Bockelin, del Arkea, puesto 10, a 3:18 en esta prueba, que fue de casi 45 kilómetros, bastante larga en territorio francés. Gracias por la sintonía, muy amables. Dale like al video de Costa Ciclismo.